Para Juan Fukuzaki, maestrazo. Venga por aquí. Juan, antes de que escuchemos la opinión del jurado, yo tengo una duda. Cuando tú cantas, te agarras así el corazón y cantas con una sensación, con un feeling. ¿Se la estás dedicando a alguien en especial o es tu manera de interpretar nomás? Sí, mi manera de interpretar. Es tu manera de interpretar, o sea, estás soltero por ahora. Sí. Muy bien, estás soltero. Vamos a ver, de repente quiere interpretársela a nuestro jurado. Mira por acá. Juancito Fukuzaki, yo escuché por ahí. Ven por aquí. Que te decían que tienes un sobrenombre. Que puede ser tu nombre artístico, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuquito. 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 Cuquito es un hit, mira. Claro. Quiero saber por qué te dicen Cuquito. Bueno, cuando yo era bebito, me decían Fukuzakito porque me pedí de Fukuzaki. Pero como no podía pronunciar Fukuzakito, decía Quito. Y cuando me buscaron un nombre artístico, me pusieron Cuquito. ¡No! ¡Con nombre artístico! Claro, en su tarjeta dice eso, ¿no es? Cuquito. Cuquito cantante. Cuquito, ¿tú has ido a toda la colonia japonesa acá al teatro? Sí, algunos amigos. Algunos amigos. A ver, un aplauso para acá, la colonia japonesa. ¡Caramba! Y viene, se paró. Caballero. ¿Usted es familiar? Soy su papá. ¡Su papá! Ahí está. Abuelo, ¿no? Aunque parezca abuelo, pero soy su... No parece abuelo. Es Cuquito Grande. Acá está. ¿Contento con el performance? Contento, muy contento. Orgulloso de él. Y ahora que lo he escuchado cantar en dos idiomas, ¿qué le gusta más a usted personalmente? ¿Canta en japonés o de repente que le meta algo en castellano, por ahí algo en inglés también? También, él canta en inglés, en castellano, en japonés. Los tres. Los tres lo emocionan. Está muy bien. Que cante en quechua. ¿Le gustaría que cante en quechua? Bueno, está muy bien. Muchísimas gracias, caballero. A su lugar, si fuera tan amable. Rapidito. Comentario de Dina Pauca. ¿Le gustó o no le gustó? Bueno, a mí me encantó muchísimo. Sé que producto de los nervios había pequeño, ¿no?, error. Él es consciente de eso, pero yo le felicito, ¿no? Muchas bendiciones para ti, Cuquito. Muy bien, muchísimas gracias, Dina. Ahora sí, contigo aquí presente, vamos a presentar al siguiente participante, ¿te parece? Él es Piero Esa. Adelante.